La selección de voleibol de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla de Ñaña perdió en un gran encuentro de voleibol femenino frente al colegio particular La Sagrada Familia de Ate. Un candente encuentro que se disputó en el complejo deportivo Ollantaytambo de Ate. El encuentro fue muy luchado de principio a fin, donde la selección de la Sagrada Familia de Vitarte se impuso en el primer set mostrando ser superiores, aprovechando su condición de local y el apoyo de la bulliciosa barra que los alentaba. Para el segundo set, el sexteto de Mariscal Ramón Castilla se repuso y logró ganar holgadamente este set y mostraba a una de sus mejores jugadoras, Angeli, quien llevaba el número 4, que con sus compañeras lograron ganar 25-12 el set. El tercer set fue muy disputado, saque a saque, punto a punto, fue muy luchado. Pero al final, la tranquilidad del Colegio Sagrada Familia logró imponerse por 15-11, logrando así el título de este interescolar. Estas son las declaraciones de Angeli, mejor jugadora del subcampeón Mariscal Ramón Castilla de Ñaña. ¿Que se merece su campeonato o el campeonato Mariscal? Cada colegio se ha ganado su lugar y creo que será por eso el equipo rival muy fuerte. Y nada, para el otro año se tocará, ¿no? El saludo para toda la afición del Mariscal Ramón Castilla. Un saludo para todos los mariscales. Y que os sigan apoyando. Muchas gracias, Angeli, pues pasó por aquí por las cámaras de Láser Mix TV Canal 3.